camión de carga yendo a... A la laguna de Kutai. ¿Cuántas veces estamos? Cuatro. Tanca que antes eran nevados. El tiempo. Mi papá dice que hace 20 años, cuando él vino, era todo blanco. Y ahora dice solamente hay puntitos blancos. ¿Cómo sabes que el colegio es anaranjado? ¿Está grande? ¿Es algo estándar? Miren este sitio, qué hermoso que es. ¿Qué es esto? ¿Ese es el colegio? No, por ahí es la municipalidad. Sí, pues ahí no es el cartel. Acá podemos ver que parece que están sembrando. Parece que están sembrando un bosque de pinos. Mi papá ya se puso emotivo recordando sus viejos tiempos. El gran Chaparral. Oh, mire esos cachos de toro. No, mejor no quiero tener los cachos. Yendo y yendo. Otra vez me llevaré otro pellejo. Mi mamá dijo que lo botáramos. Sí, araña es del tamaño de mi mano. No, mitad del tamaño de mi mano. Mitad de la palma. Pero rico. Cada vez que salía me daba ganas de comer carne.
Es que está por acá nomás. De frente, por donde está Amir, mira. ¿Lo ves a Amir allá? Bueno, está granizando y hay una tormenta. Todo esto se va a poner blanco dentro de un ratito. Así que nos tenemos que ir. ¿Ah? Ojalá que se escuchen los truenos en la grabación. Se ve la granizada. Ah, no sé si logran ver esto, pero ahorita está cayéndome bolas de hielo. Qué bruto, ¿verdad? Están que caen bolas de hielo, o sea, granizo, y no es así nomás. Es un granizo bien grueso. Mira. Qué bestia. ¿Qué es ese clima? No sé si escucharon eso. ¡Ja! El rey de los truenos nos está botando, parece. De verdad, esto es realmente brutal. El viento sopla completamente helado. Los pulmones están que se congelan. Hemos llegado a la luna de Kutai. ¿Se escuchan? Tormenta, tal vez hasta nieve, no lo sé, pero al parecer solamente va a ser granizo. Ahorita, de verdad, los exploradores donde me enseñaron todo, ahorita estoy a punto de cruzar la acequia. Aún la gente no viene, este es el cerro que fue a bajar. Ahorita, esta es la crecida. Me hubiera grabado a la hora que vine para que hubieran visto cómo estaba en realidad. Estaba mucho más bajo, casi no había agua. Este caminito tengo que cruzar. Ah, el aire me empuja, me bota. Realmente espectacular. ¿Quién lo diría, de verdad? Cómo se da, tac, 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 miren el agua. Continúo. Suena realmente fuerte. Está realmente fuerte ahorita la lluvia. Tengo que buscar refugio. Lo peor es que no hay. ¿Dónde? Miércoles. Voy a estar ahorita para no mojarme. Estoy con todo para estar acá bajo lluvia, pero porque se ve la esperanza, porque se ve la esperanza, tanto que hasta luego.